Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Good evening, everybody. Just we're gonna wait for a little moment. Meanwhile, your classmates are gonna be here. Let me see. We are online. 10, 11, 10. Okay, 10. 10. We are online. Yeah. Bueno, todavía tienen 2 minutos para hablar español. ¿Alguna pregunta sobre las tareas o algo? Ya estuve revisando algunos, sí las tenían completas y otros pues les faltaban alguna que otra tarea. Hasta mañana voy a subir el foro, la pregunta 5 y 6, que no había podido subir la 5, la de ayer no la pude subir, entonces ya mañana estará la pregunta 5 y 6 en el foro para que la conteste. Veamos. Aquí, ahí está. Veamos, permítanme un momento. Like a good action movie. It was discovered, so sorry. Ok, 1 past 8, 1 pasada las 8, vamos a esperar un minuto más, 8:02, I guess, simple present and affirmative negative statement. Let me see,
Okay, 2 past 8. Dos pasadas las ocho. Vamos a la lista. Here we go to the attendance. Welcome again to PNIT, Programa Nacional de Inglés por el, de Inglés para el Trabajo, perdón, given by INSAFOR. Today is Tuesday, November 9th, I mean 9th, yeah, 9th, 9th, okay. November 9th. Schedule, no, it says 2021, okay. 2021, martes, noviembre 9, 2021. Okay, Adalberto Osmar Odueñas. Oh my God. ¿Quién is he? Who is here? I mean, he was in a... Adalberto Osmar Odueñas. No. No, what? Adriana Lizeth Martínez Flores. No. Aida Beatriz Suárez Cardona. Presente. Good. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Presente. Good. David Francisco Turcios López. Presente. Good. Doris Raquel Hernández González. Presente. Good. Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanie Sandoval González. Presente. Good. Joaquín Alexander Hernández Hernández. Presente. José Eliezer Montoya Carranza. Carla Araceli Torres García. Liz Antonieta Sánchez Medina. Present. Good. María Isabel Cornejo Canizales. Presente. Good. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Presente. Very good. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Good. Moisés Morales López. Susana Carolina Ortiz Martínez. Present. Carmen Menéndez. Sara Beatriz Landos Flores. Presente. Vanessa Melanie Velázquez. Presente. Okay. Claudia Elizabeth Romero de Argueta. Elenilson del Cid Aparicio. Present. Good. Rafael Vladimir Romero Mancilla. Rafael. Oh, okay. Mm-hmm. Bien. Eso es. Eliezer Montoya Carranza, ya que está por ahí. Presente. Perfecto. Adriana Lizeth, Adriana Martínez, perdón. Presente. Good. Adriana Lizeth, sí, Adriana Lizeth Martínez. Good. Okay. Cierro acá. Let's see. ¿Qué vimos durante la unidad 1 o la primera semana de clases? Se recordarán que vimos, por ejemplo, el presente simple con el verbo to be, el famoso verbo to be, para decir yo soy o yo estoy. Es decir, el verbo to be sirve para eso, para decir yo soy, yo estoy hecho, eso significa el verbo ser o estar, o tú eres, tú estás, él es, él está. ¿Ok? Elenilson, perdón, ya recordé. Me quiero disculpar, no pude contestarle el WhatsApp, pero no sé si el que vio era el foro de la clase 5, que no lo he subido. Hasta hoy subo el de, bueno, mañana
tienen el foro de la clase 5 y 6, porque creo que he subido hasta el 4, Elenilson. Perdone que no le pude contestar, estuve ahí un poco atareado. Las disculpas del caso. Pero ya mañana posteo todos esos dos foros para que estén. Y hoy, de hecho, hoy van a ver la pregunta del foro 6, ¿ok? Bien, decía entonces que esa es parte de lo que hemos visto hasta ahorita. El verbo to be, en presente, afirmativo, negativo e interrogativo, ¿ok? Luego, hemos visto también el possessive adjectives and possessive nouns, ¿ok? Esos son básicamente los temas a grandes rasgos que hemos visto durante la semana. Ya con esos temas, ya usted podría establecer o estructurar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿estás tú enfermo? ¿Cómo lo preguntaría? Are you sick? Exacto. Perfecto. ¿O está ella enferma? Vamos. Is she sick? Exacto, is she sick? Y de ahí está el enfermo. Luego, también con el verbo to be podemos usar mucho los adjetivos. ¿Ok? Como por ejemplo, feliz, digamos, si usted preguntara, digamos, en el caso de aquí, pues, de las ladies presentes, preguntara, ¿él es guapo? Como dijéramos, una señorita que se atreva a preguntar. ¿Is he handsome? Exacto, ¿is he handsome? Ya esa respuesta usted la sabrá, pero por lo menos sabemos cómo hacer la pregunta, ¿ok? Ya sabemos cómo se estructura la pregunta, ¿ok? Esa es la forma de estructurar la pregunta. Luego también, bueno, entre los adjetivos, happy, handsome, angry, por ejemplo, cuando dice está enojado, is he angry? O está hambriento, is he hungry? Ok, y esa es la forma. O yo estoy, por ejemplo, enojado, lo mismo, I am angry, I am hungry. Esa es la forma. Luego, ya dije también que los possessive adjectives son los que usamos comúnmente cuando decimos algo que me pertenece. Como mi nombre, mi computadora, mi casa, mi carro, su computadora, su casa, su carro y todo ese tipo de cosas. El possessive noun, expliqué que es esa pequeña S que se ve muchas veces en los escritos, que indica la posesión de algo. Ok, perfecto. Oh, perfecto. Por lo menos ya lo informo, ya lo vieron en el grupo. Perfecto. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hemos visto en la unidad 1. Como le digo, con eso ya usted tiene un bagaje. Muchas veces lo que se necesita es vocabulario para ir estableciendo las preguntas, ¿ok? Como por ejemplo, ¿estás enojado? Como dije, puede ser, ¿are you angry? También hay otros como, ¿are you furious? ¿Estás furioso? ¿Are you upset? ¿Estás también es molesto? Entonces, todo ese tipo de palabras, o yo estoy, ¿qué? O, ajá, yo estoy happy, I am happy, yo estoy, qué sé yo, otro tipo bueno, como decíamos también, yo soy guapo, I am handsome, ok, o she is beautiful, y cosas así. Generalmente, handsome es para caballeros y beautiful es para señoritas, ok. Ladies. Exacto, ladies. No vamos a decir he is beautiful porque va a sonar un poco raro, o she is handsome porque no suena muy bien. Okay. ¿Alguna pregunta con estos temas? Chicos, chicas. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Veamos entonces. Bueno, avancemos entonces a lo que vamos hoy. Hoy empezamos ya la nueva unidad o una nueva semana de trabajo, la unidad 2. Y vamos ya con un tema que es un poco más, digamos, difícil de entender. Y por lo que he percibido en clases anteriores, a veces se confunden entre el to be y estos verbos. Vamos entonces a lo que nos corresponde.
Vamos a compartir pantalla. Veamos. Let me see. Ok. Veamos. It's here. Compartir pantalla. Y acá. Ok. Otra vez. Affirmative and negative statements. Lo vimos ya con el verbo to be, pero hoy lo vamos a ver con los verbos de acción, llamémosle así, o verbos directos o verbos comunes. Es decir, recuérdense que el otro verbo to be, el verbo to be era para decir yo estoy feliz, o yo soy Carlos, o yo soy un médico, o yo soy un abogado, o yo soy esto. Recuérdense que tiene que tener en mente el verbo ser o estar, ¿ok? Y de esa forma, para estructurar las preguntas, recuérdese la estructura de las preguntas. Ahora bien, vamos al otro tipo de preguntas, aunque antes de ir, vamos al afirmativo y al negativo. Vamos a ver entonces. Affirmative and negative statements. Veamos. Simple present. ¿Ok? Las oraciones en afirmativas se hacen siempre con la misma estructura. Es decir, primero, ¿qué dijimos que iba? Cuando es una afirmativa. El sujeto. El sujeto. Luego. Verbo. Luego el verbo. El verbo. Y luego. Luego el complemento. El complemento. Exacto. Entonces, para hacer una oración en afirmativo, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre esta y el verbo to be? En realidad es que, como dije, el verbo to be significa ser o estar, y estos ya son verbos de acción. ¿Ah? Otro tipo de verbos. Veamos entonces aquí el afirmativo. Vea, yo vivo aquí. I live here. I live here. Sí, ¿qué pasa? Veo en el grupo, permítanme. Veo en el grupo que mucha gente está comentando que no ha podido entrar. ¿Alguien puede compartir? Quiero ver. No sé si este es el inglés corporativo. El curso es inglés corporativo. Si alguien puede compartir el enlace otra vez, por favor, de la reunión. Si alguien me puede apoyar compartiéndolo en el WhatsApp. Tal vez ha tenido algún problema los chicos. Vale. Veamos entonces. Dije que el afirmativo se hace, ya lo dijeron ustedes, subject, verb, and complement. Veamos, déjeme ver. Foco acá. Subject, verb, and complement. I live here. Yo vivo aquí. Gracias, Isabel. Thank you. Bueno. Veamos. Y aquí está. ¿Qué tengo que saber ya con estos verbos? Que en tercera persona, permítame, quiero ver, voy a bajar esto. ¿Y dónde están los logos acá? What about? Pero permítame, estoy acá. No sé qué pasó aquí. I don't know what happened. Okay. Bueno, no, ni modo, después lo veo, porque ahorita no lo podía ver. Veamos. ¿Qué en tercera persona singular? ¿Cuáles son las terceras personas en singular? He, she, it. She and it. Ok. En las terceras personas en singular, el verbo, en afirmativo, en presente simple, agregan una S. Una ES en algunos casos, y en pocos cambian una IES. Y ya vamos a ver esos ejemplos, ¿ok? Y ya no digo he lives here, sino que digo he lives here. Y la S no es solo escrita, tiene que sonar.
¿Ok? Tiene que sonar. Tiene que sonar esa S. He lives here. She lives here. It lives here. She watches TV. Watches TV. Si hiciera este verbo, vea este verbo, watches, y lo hiciera con I, ¿cómo dijera? I watch. Exacto, I watch TV. Pero como está con she, en presente simple, afirmativo, digo, she watches TV. Watches. She watches TV, ¿ok? Así es como va esa parte, ¿ok? Vamos a ver. Déjenme ver, cierro acá. Ok, sí. Vale, veamos. Veamos, aquí tenemos oraciones, por ejemplo, que debemos de estar, acá están, vea cómo está la oración en un inicio. En un inicio la oración está acá, mir. El verbo es hate. Oh my God. Todos los dibujos, sí. Va, veamos, el verbo es hate. Ah, el sujeto es David. Y es alcohol. Ah. Mira, entonces, David, vamos a cambiar el color. Digamos, verde oscuro le vamos a poner. No, verde oscuro no. Azul, vale. David hates, mira. Hates alcohol. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo la S? Porque es tercera persona, es porque él. Es tercera persona, aunque no aparece he, yo sé que David es él, entonces sería él odia el alcohol. David hates alcohol. So sorry. Ok. Vaya, veamos aquí. Esta está desordenada, pero luego acá tenemos el ejemplo cómo se ordena. Mire, my brother plays basketball. Vea, my brothers. ¿Por qué no lleva la S aquí? Es primera persona. Porque es singular. Exacto, porque es plural, más que singular, es plural, porque dice es brothers, my brothers, ellos, my brothers, play basketball, ellos juegan basketball, por eso no lleva la S. Tercera, para analizar, teacher, entonces primero siempre, ¿qué va primero en una oración afirmativa? Sujeto. Exacto. Luego, verbo. Y de último, complemento. Así es. Entonces, my teacher, like o likes? Likes. Exacto, likes. Like. ¿Por qué likes? Porque es tercera persona, ¿ok? Porque es tercera persona, ¿ok? I drink sometimes coffee. Esta tiene un tricky. Acá tiene esto que va primero. Generalmente esto va antes de un verbo. Acá está. ¿Qué es? Es un adverbio. O sea, solo para que lo sepan, por si le aparece en alguna. No lo estamos estudiando todavía, pero por si le aparece, para que lo vaya conociendo. Pero la oración siempre sería, primero, verbo, sujeto, complemento. El adverbio generalmente va antes del verbo que modifica. Por eso acá tiene la oración. I sometimes drink coffee. ¿Ok? Luego tenemos la otra oración. We, miren aquí cómo está desordenada. Go, the disco, to, we, Saturday, on. ¿Qué va primero? We. El sujeto. ¿Qué va después? El verbo. Verbo.
Y de último, el complemento, que es todo lo demás. We go to the disco on Saturday. Veamos. Philly and Sofía. Like o likes? Like. ¿Por qué? Like. Porque es plural. Porque son ellos. Ellos. Son, perdón, ellos, no nosotros. Porque son ellos, ellos, ¿verdad? Ellos, ajá. They like ice cream. Ok. Veamos. Acá lo mismo, ¿eh? Siempre este es otro adverbio. Aquí se colaron dos adverbios. I never read a book. Esto no es cierto. Yo nunca leo un libro. Pero si no tuviéramos este adverbio aquí, que primero que va, sujeto, verbo y complemento. Eso es para el presente simple y en afirmativo. Veamos. My sister enjoys parties. Aquí tengo que saber cuál es el verbo, ¿verdad? Parties, por ejemplo, es el complemento. Entonces, el verbo es enjoy. ¿Cómo diría entonces? My sister enjoys. Exacto, enjoys parties. ¿Ah? Vaya, veamos. Aquí explico algunos verbos. Voy a terminar con la oración y luego explico algunas reglas de los verbos. Veamos. La última. Es she study every day. She studies every day. Ok. Sujeto, verbo, complemento. Vale. ¿Qué explicaba y qué decía? Quiero ver si hay algún otro acá. No, no hay de esos. Ah, no, lástima que acá. Bueno, ya lo voy a explicar. Generalmente ya dije que los verbos en presente simple, afirmativo, con tercera persona, agregan S. Y lo ven aquí usted. Lo ven aquí ustedes. Cuando el verbo termina en Y, pero antes de la Y está una vocal, solo agregamos S. Cuando el verbo termina en Y, pero antes de la Y está una consonante, cambia la Y por una I latina y agrega S. Y los verbos terminados en O, SES, ZZ y SH agregan ES. Por ejemplo, si aquí dijera he, por ejemplo, tendría que decir he goes. He goes to the disco on Saturday. Ok. Pregunta. ¿Podría repetir esta última regla que dijo? Ah, vaya. Voy a repetirlas todas. La mayoría de los verbos solo agregan S. Pero, por ejemplo, hay otros que agregan ES. ¿Cuáles son los que agregan ES? Los terminados en O, SS, ZZ, SH y CH. Esos verbos terminan, que terminan en esas terminaciones, valga la redundancia que dije, agregan ES. Luego, la más compleja de las reglas, o la menos usada, podría decirse, o la menos comprendida quizás, verbos que terminan en Y, pero antes de la Y está una vocal, solo agregan S. Verbos que terminan en Y y antes de la Y está una consonante, cambian la Y por I latina, y agregan S. Así de sencillo es. Tan fácil, ¿ya ven? Ya se lo dije hasta de memoria. Eso, obviamente, escrito en la parte hablada tiene que oírse, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? ¿Preguntas? In this moment, no question. No question at this moment. I have one. Ah, okay. Tell me. Okay. En the verb travel sería ese.
Travels. Travels. Exacto, exacto. Todos los verbos agregan S. Todos. She, ya solo los que dije. Ajá, she travels. Ya solo travels. Los que dije. Los que terminan, por ejemplo, en, como digo, O, S, S, Z, Z, S, H y CH agregan ES. Y luego ya dije los verbos terminados en Y, pero antes de la Y va una vocal, solo agregan S, y los verbos terminados en Y, pero antes de la Y va una consonante, cambian la Y por I latina y agregan ES. Así de sencillo. O sea, todos los demás, entonces, por ejemplo, travel, cat, por ejemplo, va, dream, solo agrego la S, por ejemplo, si fuera tercera persona. ¿Qué más? Read, solo agrego la S, por ejemplo, read, y así. Ok, no. Ajá. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Questions here, guys? No. No question. Okay. No question for the moment. No questions for the moment. Okay. Uh-huh. Participant, that's gonna change. Bye. Ya vamos entonces. Dejo de compartir. Vamos a hacer algo. Denme un ejemplo de lo que ustedes hacen. No, de lo que un colega hace en su trabajo para que aprendamos. Denme un ejemplo de lo que usted hace y uno de lo que los colegas hacen. ¿Ah? Si no sabe cómo decir algo, pregúnteme. ¿Ok? Veamos entonces. Vamos a hacerlo ahorita de manera escrita y luego vamos a irnos a la manera oral. Vamos en el chat. Póngame, ya sea que me ponga Carlos el nombre o me ponga él, ella o si quiere la mascota, qué sé yo. Firulais salta sobre el, qué sé yo, sobre la pared. Nah, estoy inventando, pero empezamos y me dice, por ejemplo, dígame algo que usted hace en su trabajo y algo que su colega hace, que su amigo, qué sé yo, su compañero con el que va a cenar, con el que almuerza, qué sé yo, con el que llega tarde, con el que sale temprano, es qué sé yo, cualquiera. Que okay, solo necesito algo. Y ya dije, si no sabe cómo decirlo, teacher, how do you say? Ok. Y todos les invito a que vayan leyendo también el chat. Teacher, how do you say? No sé. ¿Mm? Ustedes díganme. Empecemos. En el chat ahorita, chicos. Solo uno, por favor. Vamos, yo tengo. Va, veamos, ahí vamos, empieza. My boss plays the guitar. Perfecto, Doris. Joaquín, my cat likes ice cream. Perfecto, Joaquín. My cat likes ice cream. Muy bien, Joaquín. Vamos, los demás. Ajá, my boss plays the guitar. Ajá, my cat likes ice cream. Ajá, solo dos oraciones. Perfecto, Carlos. My house is small. Está bien la oración, Carlos, pero no cumple, digamos, el criterio de decir un sujeto, digamos, porque el detalle que digamos que acá lo que está diciendo es mi casa es pequeña. Y está bien la oración, pero no cumple, por ejemplo, de decir algo sobre una tercera persona o sobre ustedes. Recuérdense que no es solo mi gato. Tiene que ser algo que hagan ustedes, por ejemplo, y algo que hagan sus compañeros. Están bien las oraciones, pero también recuérdense que este es inglés para el trabajo. Y necesito que vamos con verbos que vayan relacionados a sus trabajos. Por ejemplo, Vanessa, my boss supervises. Ahí, Vanessa, vamos con la S. My boss supervises. ¿Por qué es una S, Vanessa? ¿Por qué? Porque, y es my sin la A, Vanessa, y es supervises. Ahí es donde decimos my boss supervises porque es tercera persona. Veamos, Roxana Carolina, I do the document to remove merchandise from custom. Eso está bien de lo que usted hace, Roxana. Vamos a esperar lo que hace alguien. My brother plays. Joaquín, ahí ya le faltó la S, Joaquín. Porque es mi hermano plays soccer, así como al gato. Y recuérdense también que son, les pido que hagan relacionadas a su trabajo para que vayamos aprendiendo algunos verbos que usan en sus trabajos.
Por ejemplo, he is a driver. Adriana está bien, pero aquí me está diciendo lo que él es, más que lo que él, yo necesito lo que él hace. Por ejemplo, Adriana debería de ser he drives, por ejemplo, que es ya lo que él hace. Ok. Ever fixes Carl Marvin. Me encanta su oración y me hizo recordar algo de la regla. Perdónenme, para que vean que no me la puedo de memoria. También verbos terminados en X agregan ES. O sea que es Marvin ever fixes a car. Perfecto. Vanessa, my boss supervises my task. Hoy sí, Vanessa. Antonieta, my boss prepares report. Muy bien, Antonieta. Roxana, my coworker goes to the border. Perfecto. He drives, Adriana. He drives. He drives, Adriana, porque es tercera persona. My coworker drives all day long. Perfecto, Elenilson. Mario Leonel, he drives a trash truck. Perfecto, Leonel. My mom reads a book. Aida, ahí no le tengo que poner apóstrofe a Aida. Aida, perdón. Porque si le pongo apóstrofe se interpreta otra cosa. Es my mom reads a book, sin el apóstrofe a Aida. David Turcios, my partner. David, my partner studies. Y es English, David. English, no inglés, es English. My partner studies English. My boss make delicious cakes. Ruth, delicious, le falta la O, por ejemplo, y este, y le está además la C. Es delicious y cakes sin C, Ruth. Mario, I visit many markets. Ah, perfecto, esa está bien. Sara Beatriz Landos, she sings well. Muy bien. I register invoices. Perfecto. Y los demás, hay algunos que no han puesto lo que ellos hacen. Algunos ya vamos dando retroalimentación. No sé. Preguntas hasta acá, pero ya veo que estamos comprendiendo. Ajá. Vamos. ¿Quiénes no han escrito todavía? Los que faltan. Perfecto. Quiero ver. Antonieta, I work perfecto. I work in my computer all day. Muy bien. Bien. Vamos. ¿Alguna? He's welding a piece. Melanie, está bien estructurada la oración. Melanie, lo único es que me está usando otra estructura. Melanie, podría ser he welds. Welds a piece. Entiendo que está diciendo que él está soldando una pieza. Pero aquí sería así el verbo, Melanie. Elenilson, driver drives. Quizás Rafael, drives sin R, es una S. Drives. Driver es el conductor, Rafael. Elenilson drives the bus. My coworker likes alcohol. Joaquín, está bien estructurada la oración. No sea, no está ninguno de sus compañeros al que está refiriendo por aquí, Joaquín. Va, está bien. Pero está bien estructurada la oración, Joaquín. Así es. My coworker likes alcohol. Perfecto, Joaquín. ¿Ah? My boss makes deliveries. Perfecto. Perfecto, my boss make deliveries. Solo que, exacto, está misspelled again, Ruth, porque deliveries va con la I latina en vez de la Y así como la ha puesto. Es decir, es así, mire. Delivery, y después es deliveries. Aquí, delivery y deliveries. Deliveries, exacto, Ruth. Bien. Preguntas hasta aquí, niños. Eso es solo, ojo, eso es solo ahorita el afirmativo del presente simple. ¿Ok? Después vamos a ir a la parte oral. ¿Está claro hasta ahí? Perfecto. Voy a explicar lo otro entonces. Vamos a oír cómo le hacen los chicos. Vamos. Entonces vamos al presente simple en negativo. El presente simple en negativo es lo mismo que estudiamos la primera vez. ¿Qué va primero? Decíamos que va primero el sujeto,
¿Ah? Luego allá en el verbo to be, iba primero el verbo to be y luego la negación. Acá no. Acá lo primero que va es la negación con el auxiliar. Lleva un auxiliar. ¿Ah? Si yo, por ejemplo, permítanme, anotamos. Texto. Para ponerlo en palabras simples es do not, por ejemplo, o does not. Ahí. Veamos. ¿Qué va primero? Sujeto. Luego va la negación. ¿Qué es? Do not, que es igual a don't, ya contraído. Y does not, que es igual a doesn't. Verbo y complemento. ¿Ok? Por ejemplo, una oración simple que podría establecerse aquí es I don't know. ¿Ok? De las más simples que ha oído. Hey, I don't know. Yo no sé. Sujeto, I, negación, don y verbo. I don't know. Y si usted le quiere poner complemento, yo no sé nada. I don't know anything. ¿Ok? Aquí está también este ejemplo que es más complejo, pero sirve. This train, sujeto, doesn't stop in Paris. ¿Ok? Doesn't. ¿Por qué es doesn't? Porque es este tren, solo un tren, el tren, ese tren. Luego, mis padres, my parents, don't watch TV at night. Estos ya son complementos. Una vez más, my parents don't watch TV at night. Ok, así se hace la negativa del presente simple. Vimos afirmativo, negativo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el afirmativo, recuérdense que a las terceras personas les tengo que poner una S. En el negativo, la tercera persona, la única diferencia es que en lugar de poner don, le pongo doesn't. O sea que es I don't know, she doesn't know, he doesn't know, he doesn't know, you don't know, we don't know. ¿Ok? O como y el verbo diría, no cambia, a ver. O como diría aquel cantante, le dice a usted, please don't go, please don't go. ¿Ok? De esa forma comprende cómo se usa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con este tema, chicos? En esta forma negativa del simple present, no sé. No cambian los verbos en ninguno, ¿verdad? Excelente pregunta. No cambia el verbo en tercera persona porque el does absorbe la regla. Muy buena pregunta. Es decir, veamos acá. Aquí ya no pongo this train doesn't stops. ¿Por qué? Porque ya es doesn't stop. ¿Ok? Esa es la pregunta del millón de dólares. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta, niños? No, ¿me asustan? No. ¿O me han entendido todo o no me han entendido nada? Ajá. Pregunte usted para estar seguro. Ah, bueno. Yo lo que hago ahorita es, por ejemplo, creo que la parte más enriquecedora ahorita, por lo menos para ustedes, es ir escribiendo aquí en el chat sus ejemplos. Por ejemplo, hoy hágame un ejemplo de lo que usted no hace en su trabajo y un ejemplo de lo que su colega, su amigo, qué sé yo, su best friend forever. Ya le dije, con el que llega tarde, con el que come, con el que se va temprano, con el que whatsappea en el trabajo, aunque le han dicho que no lo haga, con ese puede decirme, él no hace algo, ¿ok? Dígame algo que usted no hace y algo que él no hace.
Ok, empezamos a ver sus mensajes en el chat. Como dicen los youtubers, los leo todos. Ok. Por favor, escriban. No he visto algunos nombres aquí. No tengan miedo. De esa forma vamos a aprender y vayan leyéndolos todos para ver que aprendamos todos de los errores de todos. ¿Ok? No quiero decir nombre de quienes no escribieron, pero les pido que hoy sí escriban y que hagan las preguntas del caso. Ajá. Como decía Mario, here we go. Ok. Perfecto. I don't read on my work. Perfecto. Muy bien, Ellen Nilsson. Solo que hágame algo. Ah, bueno, que usted eso es lo que no hace. Perfecto. Aida, I don't sleep on my work. Está bien y les creo, pero hagan, relacionen con una tarea que ustedes no hacen. Yo le creo que usted no duerme, que no se duerme en el trabajo. Yo le creo, pero no sé, ¿verdad? Ok. And I don't arrive at work. Antonieta, quizás lo que quiso poner es la expresión, Antonieta, arrive late. Yo no llego tarde a mi trabajo. Late. Es I don't arrive late at work. Yo no llego tarde a mi trabajo. Joaquín, my coworker never read a cell phone. Joaquín, lo que pasa es que en lugar de usar never, estamos usando don't, ¿ok? My coworker don't o doesn't, en este caso, read o watch the cell phone, ¿ok? Joaquín. Ok. Vanessa, I don't do cleaning. The cleaning es, Vanessa, le falta la de la THE y cleaning lleva CA. Cleaning. Perfecto. Roxana, no vendo nada. Perfecto, Roxana. Ellen Nilsson, Jorge doesn't go to airport. Perfecto, Ellen Nilsson. Marvin, I don't take breakfast in my work. Perfecto. I don't sell anything. Sara Beatriz, she does, que ella no hace, ella hace algo. Le faltó. Roxana, my partner does not use the computer. Muy bien, Roxana, ahí estamos. Mario Leonel, I do not drive a trash truck. Perfecto, Leonel, yo no manejo un camión. Joaquín, esa está, doesn't make work, no trabaja, no hace ningún trabajo. My coworker, denúncielo, no, mentiras. Perfecto, Sara Beatriz, she doesn't watch series. Perfecto. I don't do shopping. Hi, Ruth, a ver a quién manda, ¿verdad? Pobrecito. I don't do shopping. Perfecto, Ruth, comprendo. I don't do shopping, no hago las compras. A ver quién le toca. Vamos, los demás, no he visto nombres acá escribiendo. Rafael, I don't. Ah, perfecto. Solo que Rafael es I don't do the cleaning. No hago la limpieza. I don't do the cleaning. I don't do the cleaning in my work. In my work. No hago la limpieza en mi trabajo. Ajá, y los demás. She does not attend here. Ella no asiste acá. Perfecto, Melanie. Muy bien. ¿Quién más? Un minuto más. I don't do financial statement. Perfecto, buena oración, Vanessa. ¿Alguien más? Los que no he visto, no quiero mencionar nombres, no es mi estilo, pero pediría a todos que escriban. Licenciado, fíjese, dígame. Que yo le quiero consultar en mis mensajes. Le caen, es que veo que salen en otro. No, bueno, por lo menos, de verdad. Sí, ahorita, voy a poner ahorita. Vale, pongámoslo ahorita. No sale. Pues quizás les quedó escribiendo a alguien, María Isabel. Sí,
Me ha quedado escribiendo a Vanessa, dice. Ah, pues Vanessa es la que está gozándose ahí con las oraciones. Está bien. Ajá. ¿Y cómo hago? Quiero ver. Solo dele ahí donde dice enviar a Vanessa, ahí dele, le va a aparecer una pestaña y dele enviar a todos. Ah, enviar a Vanessa. Y Vanessa no me dice a mí. Ok, veamos. Microworker. She doesn't watch series. Muy bien. I don't do shopping. Veamos. She does not attend here. I don't do cleaning. Vanessa. Ajá, se está riendo. She doesn't arrive on time. Perfecto, Aida. Ella no llega a tiempo. Ruth, my bus does. Va, a ver. Ruth, my bus doesn't do. Doesn't do. No es does nothing. Es doesn't do. Okay, doesn't do nothing, okay? Perfecto, Joaquín. She doesn't watch the computer. Perfecto, Joaquín. Adriana, I don't do calls. Instead of I work on my computer. Yo no hago llamadas. En lugar de eso, yo trabajo en mi computadora. Perfecto, Adriana. Solo que I don't do calls. Instead of I work on. Es on. Ah, yeah, in my computer. Perfecto, ya vi la corrección, Adriana. Ajá. ¿Quién más? Vaya. Veamos, pues. Hoy vamos oralmente. Las oraciones me va a decir qué hace usted y algo que no hace. Ok, rápidamente. Sara Beatriz. She sings well. She sings well. I don't see my cell phone. I don't see my cell phone. Ajá, dele. She doesn't watch series. She doesn't watch series. Okay, very good. Perfecto. Elenilson. I don't watch TV. Okay. She doesn't, for a moment, he doesn't take a lunch at time. Okay, she doesn't take a lunch at time. Very good. That's all, Ellen Nilsson, no? Yes, sir. Okay, good. Thank you. Joaquin Hernandez. I never read a message on my cell phone. Perfecto, solo que en lugar de never, ya le dije que ahorita use I don't, okay. Ajá, I don't read a message, por ejemplo, yo no leo los mensajes, porque es el presente. I don't read a message on my cell phone at work, perfecto. ¿Algo que él o ella no haga, Joaquín? He doesn't, I don't know. I don't text anyone. Okay, I believe David. I estaba leyendo el chat de David. Ajá, Joaquín. Algo que ella no haga, me dice. Ah, ella o él, no sé, así como usted dijo, mire, mi compañero no bebe alcohol en el trabajo, por ejemplo. Sí, sería. Ajá. My coworkers doesn't read a book. Ah, sí, perfecto. Muy bien. Thank you, Joaquín. Moisés. I do not, my friend teacher. I do not, or I don't, perdón. I don't know my friend teacher. No le entendí la palabra en medio, me perdí. Ajá, I don't. I heard that he said, I don't know. Ah, I don't know.
De verdad, ¿así es, Moisés? Yes. I don't know who is my teacher, quizás. Ahí ese es el complemento de esa palabra. I don't know who is my teacher. No sé quién es mi profesor. That's it. I don't know who is my teacher. En ese caso lleva ese complemento de who, porque está preguntando, no sé quién es mi profesor. I don't know who is my teacher. ¿Ok? ¿Algo que haga usted, Moisés? Algo que haga yo, dice. En el trabajo, por ejemplo, ¿qué hace usted? Cuénteme rápidamente. Hay janitor de esto. Ah, perfecto. Usted es un janitor. Perfecto. O sea, I understand. Ok, por ejemplo, I do the cleaning. Yo hago la limpieza. ¿Sería algo que usted hace? ¿Verdad? I do the cleaning, se dice. I do the cleaning. Ok. Ok, Moisés. Thank you. Ok. Aida Beatriz Suárez. I see movies in my lunch. Ok. Ah, ya la vamos a reportar a su jefe. Va, pero es su lunch. Va. A ver, diga. She doesn't arrive on time. Ah, a ver quién es la compañera que llega tarde. Está bien, me parece. ¿Queda grabado esto, niños? Rafael Vladimir. Bueno. Sí. Ajá. Dígame, ¿algo que hace, algo que no hace su colega? ¿O algo que no hace usted? Ajá. I do the drive. I drive. A ver, en do es cuando son algunas cosas como, por ejemplo, hacer limpieza. Pero en todo caso, si usted maneja, es de un solo. I drive a car. Por ejemplo, yo manejo un car. I drive a car. A bus. Ah, ok. I drive a bus. Perfecto. Bus. ¿Algo que su colega no hace? She doesn't watch the computer. Okay, she doesn't watch the computer. ¿Algo que usted no hace? I don't do the cleaning. Okay, I don't do the cleaning. Perfecto. Antonieta Sánchez. I don't sleep at work. Perfecto. My boss doesn't lose the time. Uh-huh, doesn't lose the time. Yeah, doesn't lose the time. Perfect. Uh-huh. Algo que usted no haga. Ah, bueno, algo que usted haga, perdón. Algo que usted haga. I read a book at lunch. Ah, okay, at lunch. Very well. Sea específica. No, está bien. It's okay. Isabel Cornejo. Okay. I don't drink coffee at work. Oh, my God. Eso es pecado, pero bueno. My partner doesn't work today. ¿Ah? My partner doesn't work today. Perfecto. ¿Algo que haga en su trabajo? I type my report every day. Ah, okay. I type a report every day. Very good. Perfecto. ¿Algo que haga su colega? My partner clean the desk every day. Cleans the desk every day. Perfecto. Leonel. Yeah, Leonel. Thank you, Isabel. Leonel. Okay. Hello. Hi. The co-workers eat together at lunch. Ah, co-workers eat? No, pero veamos solo co-worker. Ajá, co-worker. Ajá. Eats together at lunch. Perfecto. And I don't
drive a truck. Okay. ¿Algo que haga usted? I visit a lot, many markets. Okay. ¿Algo que hagan sus colegas? Perfecto. Algo que no hagan, perdón. Algo que no hagan. O que no haga su colega. He isn't, okay, he's not visit the market with me. Ah, he doesn't visit the markets with me. Okay, perfecto, Leonel. Raquel. I have a question. Perdón, dígame, Isabel, permítame, Raquel. And when we are talking about the partner of the work, which is the correct word that to say my classmate, my partner, my co-workers. Co-worker. Classmates are compañeros de clase. Partners mm-hmm. pueden ser más compañeros. Co-workers pueden ser solo, digamos, como colegas de trabajo, even colleagues, puede ser. No hay ninguna, digamos, no hay ninguna palabra correcta. Sí tienen, digamos, un significado más propio. De verdad, si son, por ejemplo, compañeros de trabajo, son coworkers. A veces, si son compañeros de profesión, por ejemplo, son colleagues. ¿Ok? Colleagues. Colleagues o colegas en Spanish. Y luego que partner es como un compañero de trabajo un poco más conocido que un coworker. Más amigo. Más amigo, no tan amigo, pero sí más amigo que un coworker. Un coworker. Okay. Así es. Thank you. You're welcome. Raquel. Okay. Ajá. Algo que no hago I don't repair at work. Okay. Yes. No hace reparaciones. Uh-huh. Pero lo que pasa es que reparaciones a veces en inglés necesita, por ejemplo, un complemento. I don't repair, or I don't fix cars, or I don't repair something. ¿Cuál es? What do you do? Yes. I am a boat. Huh? Me perdí. ¿Qué haces? Yeah. What do you do? Es qué haces? What do you do? I am working. Bueno, I am a purchase assistant. Ah, purchasing assistant. Purchasing assistant. Ah, perfecto. Ajá. I don't do, en este caso, any repairs. Tengo que revisar esa palabra. Ajá. Pero no hago alguna reparación en mi trabajo. Perfecto. Algo que sí hace. I come into work on time. Oh, I go. Uh-huh, I coming. Bueno, yo llego. Coming es venir cuando yo estoy en el lugar. Y I go es, la palabra correcta es la que usó creo Antonieta. I arrive on time. Okay. Uh-huh, arrive on time es llegar a tiempo. I arrive on time at work. Okay. Ok, algo que no haga un colega suyo. Say she doesn't register or register orders. She doesn't register orders. Ajá, ella no registra órdenes. Yeah. ¿Algo que haga ella? No sé cómo sería justamente el positivo, uh-huh. She makes the payments. Perfecto, con eso es, ella hace los pagos. She makes the payments. Okay, very good. Roxana.
I do the billing. Okay. Oh, I do the invoices, I think so. Uh-huh. Que son las facturas, ¿verdad? Okay, sí, yes. Uh-huh. My co-worker doesn't dance at work. Ah, perfecto, no baila el trabajo, perfecto, me parece. Good. No sé, ahí estamos bien entonces. Veamos, Joaquín ya estuvo, Marvin. Hello. Hi. Hi. Ajá, algo que haga, algo que no haga, algo que sea su colega y todo eso. She doesn't fix the cards. She doesn't fix the cards. Perfecto. I don't do the homework. Ah, perfecto. Le creo, aunque no me acuerdo, mentira. Ajá. ¿Algo que sí hace? I fix the cars. I fix the cars. Ah, okay. You are a mechanic. Electric system. Ah, electric system. Yeah. Electric system. Mechanic of electric systems. Very well, Ovidio. Thank you. Voy a pasar lista y luego sigo con lo demás, porque si no se me va a pasar la hora y no vaya a ser que después. Paso lista y después sigo con los demás y después asignamos la hoja. Oh my God. Perfecto. Osmaro Dueñas, no here. Francisco Baltasar Pérez Mendoza, no here. Carla Araceli Torres, no here. Moisés Morales López. Tienes el micrófono apagado, Moisés. Present. Good. Ruth del Carmen Menéndez. Present. Ah, okay. So, I was watching. Claudia Elizabeth Romero Argueta. Ok, perfecto. Veamos entonces cómo vivió Carlos. Carlos. Quizás se hemos levantado. David Turcios. Hello. Hi. Algo que hace, algo que no hace, algo que no hace su colega, algo que hace su colega. Ok, I check the project. Ok, perfect. She doesn't check the project. Perfecto, the projects. Or the project, oh, I don't know what. So, continue, sorry. I don't read the books. Ah, okay. Partner doesn't the cleaning of the desk. Ah, okay. Doesn't do. Doesn't do. Exactly. Okay. Cuando es limpieza, niños, es hacer do the cleaning, ¿ok? Porque lo tomen en cuenta. Veamos, Eliezer. Ajá, Eliezer, algo que hace, no hace, algo que hace su colega, algo que no hace su colega. To play tennis. I like to play tennis. Perfecto. I do not like play football. I don't like to play football. Perfecto. Ajá.
It was to be cleaning. It doesn't do, o he. ¿Quién es? He, she, o it? He was to be cleaning. He doesn't do. Él no hace la limpieza. He doesn't do. Doesn't do the cleaning, okay? Oh my God. He doesn't do the cleaning, ajá. ¿Y qué él hace? Lo último le falta lo que él hace. ¿No? Vale, ya no. Vamos a ir, tranquilo. Vale. Melanic. How do you say contesto? Answer. Answer. Yeah, answer. Okay, I am answer the emails. Exactly, I answer the emails. Perfecto, yo contesto los emails. Vamos. Sería she does come on time. She doesn't come or she doesn't arrive. She doesn't arrive on time. Ella no llega temprano o no llega a tiempo. She doesn't arrive on time. Ajá. No, sí, bueno. Para decir que ella sí llega a tiempo, ¿cómo se llama? Pero entonces es she arrives. She arrives. Okay. Ajá. Arrives on time. She arrives on time. She's not attention here. Pero ¿qué quiso decir ahí, Melanica? Ella no atiende aquí. She doesn't. She assist doesn't. Here. She doesn't assist. Es que assist. Ajá. Assist es asistir o atender. Y en inglés, assist. Attend es enlistar. Por eso me han oído a mí cuando yo digo attendance list, porque es la lista de asistencia. Ok. Porque assist. Attend es asistir. Attendance es asistencia. Ok. Y assist no es asistir, sino que assist es, assist es como, ¿qué dije? I forgot, ya no quiero llegar a esa edad, pero ya estoy llegando. Assist, como dije, es, ¿qué? Atender. Ajá, y attend es asistir. Ok. Ok, good. Veamos. Adriana. Hi. Hi. Okay. I work on my office and my partner works in cafeteria. Okay, very good. Uh-huh. I don't and he doesn't. Ah, okay. Okay. Wait. Let me think. I don't do the cleaning. And my partner do the cleaning. Does. My partner does. Does the cleaning. Yeah, because en ese caso tengo que darle la S. Exacto. Ruth. Hi. ¿Con qué empiezo? No sé. It's up to you. Es una forma de decir que es tu decisión. It's up. I make cakes. Uh-huh. I don't work on Mondays. Ah, okay, perfecto. My boss doesn't receive. My boss and I. No, pero my boss doesn't receive, ¿qué? ¿Mi jefe no recibe?
Ok. No, recent. ¿Pero qué es recent? Ah, no descansa. Ah, rest. 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 Eso es que a veces, bueno, ya le, en la, yo cuando les diga, además, ya que me acuerdo, le voy a decir la otra. Va, perfecto. Uh-huh. My boss doesn't rest. Mi jefe no descansa. Ok. Ok. Uh-huh. My boss and I sometimes. ¿Cómo se dice prepara? Prepare. Prepare lunch for the colleague. For our colleagues, en este caso, for our colleagues, para nuestros. Okay. ¿Verdad? Sí, para nuestros es, ¿verdad? For our colleagues. ¿Sí? Son el adjectives. Our colleagues, exacto. Our colleagues, okay. Sí. Vanessa Velázquez, ¿ya le pregunté? No, teacher. Bye. I don't do financial statements. I don't do financial statements, perfecto. She doesn't do report financial. Financial reports. Financial report. Ajá. ¿Cómo se pronuncia registrar? Register. I register invoice. Invoices, perfecto, ajá. ¿Y ella qué hace? ¿Sí? She does financial statement. She does financial statement. Perfecto. She does prepare report financial. She doesn't financial prepare. Report. Uh-huh. Uh-huh. She doesn't prepare financial reports. Ok. Perfecto. Bien, niños. Ahí estamos. Creo que más ya oralmente han comprendido bastante de las cosas. Como les digo, traten de ir relacionando con verbos de sus ocupaciones laborales, como por ejemplo revisar el email, trabajar en la computadora, contestar teléfonos, preparar todo ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tener un tiempo para trabajar en una página. Ahorita la asigno, como siempre la voy a compartir por acá por el chat para empezar y luego la comparto en el en el WhatsApp. ¿Ok? Ahí está, en el chat está ya, ahorita está, oh my God, WhatsApp, ¿qué pasó? Ah, no. Ahorita, veamos, bye. No sé por qué le había dado eso. Ah, ahorita va para el WhatsApp. Va. Ahí está en WhatsApp. Y ahorita hacemos los grupos para que trabaje. Veamos, opción de grupos. 5:22, crear. Perfecto. Veamos, vamos a unir a las Roxanas. Ah, perfecto. A la 4. No, mover a la 4. Y aquí, Toris. Toris Raquel, una 3. Veamos. Sí. Chuchuchu, a la, voy a ir a la 5. Va, ahí está. Ahí están. Pueden ir. Ahí está la página, como siempre. Solo tienen que hacer las oraciones en negativo y ir viendo los verbos de las oraciones en positivo o si es con S o si es sin S, ¿ok? It's almost complete. Okay. Tenemos la página. Tenemos preguntas. En la primera solo tenemos que
subrayar la correcta. Por ejemplo, si es play o plays. Si es walk o walks, jump or jumps. Podemos irlas leyendo, ¿ok? ¿Sí? Y en la otra parte, ahí está el verbo y es en hacerlas en... Si tiene, ajá, yo, what is that? My God. No tiene. Se corrió la indicación, my God. Ajá. Se corrió la indicación. Sí, se corrió la indicación. Es de la 1 a la 10 son positivas y de la 11 a la 20 son negativas. Esa se corrió la indicación. Pero se la doy ya aquí. 1, 10 positivas, okay. Y 11, 20 negativas, ¿ok? Ok. Perfecto. Veamos. Ok. Problems with the page. En la primera parte solo tienen que, bueno, no pueden encerrar en un círculo porque no lo puedo hacer en el celular, sino que solo tienen que escribir cuál es la forma correcta del verbo para irla leyendo. Por ejemplo, I play o I plays, por ejemplo. En la segunda parte, perfecto. En la segunda parte se corrió la indicación, pero de la 1 a la 10 vamos a hacer positivas siempre y de la 10 en adelante. No, todas son negativas, ya me acordé. Todas son negativas, corrijo, todas son negativas. Todas son negativas, ¿ok? De la 1 a la 20. ¿Ok? Las primeras son afirmativas y las otras son negativas. Roxana, perdón, de la 1 a la 20 todas son negativas, solo para corregir. ¿De cuál? La segunda parte todas son negativas, Roxana. Ah, todas. Okay. La primera son afirmativas. Ok, thanks. Ok. Sí. Escuchamos. Solo tienen que poner cuál es el verbo en la primera oración, es decir, si va con S o sin S. Por ejemplo, tengo I play o I plays. ¿Cuál sería? I play. Exacto. I play. ¿Y en la segunda? He walk o he walks. He walks. Exacto. Y en la segunda parte, todas hay que hacer las negativas. ¿Ok? Okay. Excellent. Good. I got it. Divídanse el trabajo para que les abunde. Si van una por una, ahí van a quedar. Exacto, Melanie y Leonel. ¿Cuál va en tercera persona y cuál va en primera persona? Divídanse el trabajo para que les abunde. Y en la segunda parte, todas las hacen negativas. All right. O sea, si es my cat done or doesn't. Susan done or doesn't. Susan Tom done or doesn't. Okay? Okay, thanks. You're welcome. Question. Divídanse el trabajo para que les abunde y luego lo cotejan. En la primera parte solo tienen que escribir la forma correcta, o solo tienen que subrayar si quieren o encerrar en un círculo la forma correcta del verbo. De acuerdo a la persona que está ahí, ¿verdad? Okay. Y en la segunda parte tienen que hacer negativas. My cat done or doesn't. Susan done or doesn't. Susan and Tom done or doesn't. My best friend done or doesn't. Eso es nada más, ¿ok? Okay. You are not for sure. No, no había comprendido bien. Pero hoy sí ya. La parte 2 dice que es negativa. O doesn't. Exacto, que es lo que ponemos para hacer un negativo. Done or doesn't. Por ejemplo, digo my cat. My cat doesn't sleep all day. Exacto. Okay. ¿Entendió, Joaquín? Sí, sí, sí. Ah, va, perfecto. Excuse me.
You don't no. Ajá, you don't what? I have a question. Tell me. We only use in negative does and doesn't. Exactly. Okay. Por lo menos para el simple present, yes. From 1 to 10 are negative. No, de todas son negativas. En la, de la 1 a la 20 son negativas. Porque las primeras son afirmativas, es decir, las primeras son affirmative para identificar cuáles llevan S y cuáles no. Ok. La segunda parte, de la 1 a la 20, todas son negativas. My cat don't or doesn't sleep all day. Susan don't or doesn't live in a small flat. Something like that. Green cap. Green skin skirt. What? Skirt. What is that? What number is it? Six. Ah, she wears green skirt. Ella usa falda verde. Okay. Perfect. The next one, Liz, please. Number 8. I surf or surfs with my daddy. Surf with my daddy. With my daddy. With my daddy. Daddy. Okay, perfect. The next one. They run. Teacher, una consulta. Ajá. Es que, bueno, estábamos debatiendo aquí. ¿Cuál como es el Leonel, debate? O sea, Leonel va conduciendo, entonces no puede estar como muy pues atento a la clase y así, ¿verdad? Entonces él tenía la duda de que a qué sujeto se le agrega la S. O sea, no sé si okay. Yo estaba explicando que es cuando es en tercera persona. Así es, Melanie. Pero entonces él serían los de, permítame, quiero ver, sería he, she, it y... Ajá, solo esos. Solo esos, ¿verdad? Así es. Ah, ok. Sí, entonces sí estaba bien. Okay. Eso. Ya ve, es una buena estudiante. Solo quería que no fuera a decirle algo que no era. A confundirlo más. Ah, bueno. Gracias. You're welcome. Ajá. En las negativas. Perdón, se me cortó. Quedó la primera. En la segunda parte. No cambia el verbo, ¿verdad, teacher? No. No. Solo él doesn't. Auxiliar. Does or doesn't. Yeah. Does or doesn't. Entonces sería, my cat doesn't sleep all day. Así es, Ruth. ¿A dónde no hay does? Uh-huh. No hay 12, uh-huh. No hay 12 de la 11, se pasa a la 13. Así que son 12. Ah, sí. Es error de dedo. Okay. Fingers mistake. Sure. In the number 9 is you don't. Exactly. You don't. Okay. You don't love video games. You and I is don't also. My name is Doug Dawson. His sisters doesn't. Theory. What?
finish. Finish. You can start to read all the sentences. You have almost 29 sentences to read them to practice your English, okay? Okay. Hola. Hi. Hello. Hi. We are four with face of three. What? We are four with face of. Ya somos cuatro con cara de tres. Why? Because we have one more, but looks like. Eliezer, he doesn't want to participate. I mean, he is learning from you, that's why. Eliezer Montoya, it's here, yeah. Okay. Well, you can continue reading the sentences. You can read the sentences. Me doesn't porque hablan mis amigos. Which one? Number seven, my friend doesn't. My friends, pero es friends, es don't. Porque son friends, porque son varios. Es equivalente a decir ellos. Entonces, cuando digamos para I, she, he, sería don't. No. O sea, para, o sea. It does. Permítame, solo asignó a alguien. Permítame. No me acuerdo dónde estaba esta chica. No me acuerdo dónde estaba. Para nada me acuerdo dónde estaba. En la 1. Aquí estaba Aida, ¿no? No. Aquí está Moisés, pero Moisés es mudo. Está aprendiendo de ustedes, hombre. Por eso es que no habla Moisés. Ah, pues está jodido porque nos equivocamos. Está aprendiendo aún de sus errores. Bueno, la 1 la voy a mandar, bolsita. Vale, a ver, me decía, a ver, Melanie. Entonces, el teacher, ¿do es para terceras personas o es dos? No, das es para terceras personas. El punto es que friends es una primera persona. ¿O es la segunda persona del singular, del plural? Porque son ellos. Uh-huh. Por eso es que como son ellos, es don't. Doesn't es para he, she, and it. Okay. Sí, para... que entonces ahí estábamos equivocados con Melanie, que pensamos que eran que does era para he, she, it. Exacto, pero es que así es. No, perdón, era don't. Al revés. He, she, it. Sí. Sí. Ah, ok, perfecto. Ok. Bueno, Melanie, entonces échale borrador a todo. O sea, ¿cómo tienen la primera? A ver, léanme la primera. Nosotros la teníamos my cat don't steal. Sí, está mal. My cat doesn't. Doesn't, sí. Lo habíamos hecho todo al revés. Ah, vale. Ok, gracias. Don't worry. Questions, ya están leyendo todas las oraciones. Vamos por la 9. ¿Leyéndolas o completándolas? Completando. Ah, ok. ¿Cómo saber cuándo es don't o doesn't? Ah, por el sujeto. Si es un sujeto he, she, and it, es doesn't. Si es un sujeto I, you, we, and they, es un don't. ¿Y cuando es my? ¿My qué? ¿Cuál? My brother, my friends. Ah, vale. ¿Qué diferencia? My brother, si es my brother, ¿qué pronombre le pondría, Roxana? He. Exacto. ¿Y si es he? It doesn't. Exacto. Arriba, my friends, ¿qué pronombre le pondría a mis amigos? They. Exacto. ¿Y si es they? Doesn't.
No. Don't. Exacto. Sí, yo no estuve al principio de la clase. No, no. A ver, Ruth, pero no se preocupe, con gusto le explico. Ajá. Comparto un poco entonces, veamos si puedo ver, compartir. Igual ya voy a mostrar esta lámina para todos, pero esta lámina también. Aquí está, mire. Affirmative statements. Negative statement con he, she, and it. She doesn't, he doesn't, Cindy doesn't, he doesn't. ¿Ah? Negative statement, I don't, you don't, we don't, they don't. Solo sería en I, you, we, and they. We, they, don't. Ajá. Sí. She, he. It doesn't. It doesn't. Doesn't. Exacto. Cuando estamos hablando como en terceras personas. Las personas. Ahí es donde yo me, fíjese que ahí es donde a mí yo me confundo un poco. Porque she, he, it son, ajá, terceras personas. Sí. And we no, porque esto me incluyo, ¿verdad? Exacto. Y they tampoco, porque se excluye, pero las terceras personas todas son singulares, Ruth. O Carolina. Ok. Exacto. Perdón. No, no se preocupe. Entonces sería, ay, sería, ajá, my cat doesn't. Exacto, Ruth, ya lo tiene. ¿Qué? Sesiones. Susan doesn't. Exacto. Ajá, y así son. Susan and Tom doesn't. No, I see. Susan it's and they. Tom. Ajá, it's they. They don't. Exacto. Okay. Ah, sí, ya. Yeah. Todas las teníamos mal. No, pero los, de los errores se aprende más, se le va a olvidar menos. My best friend doesn't. Ajá. My best friend doesn't. Así le dicen hoy, mi mejor amigo. No, mentiras. My best friend forever, dicen. I doesn't watch Netflix. ¿Cómo? I don't. Ah, perfecto. Watch. I don't. Eso. Vamos a ver si vamos a corregir las páginas. Pero comparto la lámina que estamos compartiendo con algunos otros. Aquí está. Veamos como repaso ya. ¿Cómo usamos el presente simple? Y acá está. Mire. En affirmative. Veamos. She makes. He carries. Cindy sends. It helps. My boss talks. She doesn't. He doesn't. It doesn't. I keep. You know, we advertise, sorry, they help. I don't, you don't, we don't, and they don't. Así de sencillo. Esto está en su manual, es como un repaso, lo puede ver, está en su manual. Si no estoy mal, está en la página 20. Y veamos aquí entonces. Veamos. We don't go to school in the summer. George doesn't, Tom doesn't, children don't. Elephants don't, the dog doesn't, John doesn't, and my friend doesn't eat pizza. Ok. Ahí está como usamos don't and doesn't. Ok. ¿Por qué children usa don't? Porque son niños. Children es un irregular noun. O irregular noun. Por cierto, déjenme ver algo. Se me había olvidado, pero veamos. Te dejo de compartir por un momento. Déjenme ver algo. Veamos. Doris Raquel, you are the winner of today. You won. Okay. 10 minutes. 10 extra minutes. Ok. Dejo, no. Entonces, no.
Veamos, comparto, compartir pantalla, vamos a resolver. Veamos, resolver esto. Esto es lo que resolvemos primero. No, esto no. Compartir pantalla, esto, va. Veamos, acá está. Vamos a desenredar, unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Desenredemos las palabras usando el presente simple. Vamos a ver. Tratemos de desenredar. ¿Qué va primero? They. Ajá. Oh, my God. They keep. They keep. Ajá. Trump. They keep. Ajá. Truck. Truck. Company. Truck. Oh my God. Truck. Financial account. Companies. They keep track of. Company. They keep track of companies. They keep track of. Of company. They keep track financial account company. Mm-hmm. They keep track of. They keep companies. They keep. I mean, I forgot. They keep finance. They keep. Track. Let me say. They keep. Financial accounts. Pero es que les hace falta. They keep. Le falta una de esas, pero lo vamos a hacer así entonces. Vamos. They keep track of. Le falta algo que podría ser así, por ejemplo, company's financial account. Pero le faltaría el apóstrofe. They keep track of company's financial accounts. Or they keep track of financial account of com. And they keep. Companies, they keep, sí, pero es que hay, o le falta un apóstrofe o le falta algo. Pero sería así, aquí podríamos ponerle nosotros un apóstrofe. They keep track of companies' financial account, ¿ok? Ellos llevan registro de los, ¿qué? De los registros contables o financieros de la compañía. Veamos, la siguiente, ¿cómo sería? The comp, I know we. We, ajá. We don't. We don't, perfecto. Ajá, we don't advertise, es el verbo, perfecto, advertise, we don't advertise, ajá, on internet, no, the company, the company, on internet, okay, we don't advertise the company on internet, okay, ¿qué es advertise? Anuncio. Anunciar. En este caso es anunciar. Advertise es anunciar. Advertise. I take every day notes in the meetings. I take notes in the meetings. Creo que como dijo Ellen Nilsson queda, pero también creo mejor I take notes. Oh, sorry. I take notes. I take notes. Every day. In the meetings. Hace un registro de las cuentas finales. También a la inversa se podría. I take notes in the meetings every day. Ok. Siguiente. Carlos y Mauricio. Carlos y Mauricio. Answer. Ok. Carlos y Mauricio. Answer. Answer. Phone. At the reception.
Okay. Ahí estamos. ¿Estamos claros? ¿Qué va primero y qué va después? Okay. Let me see. No. Affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements. Yeah. That's it. Dejo de compartir. Okay. Veamos la hoja entonces, pues. Let's see the page that we have there. Veamos. Roxana, primera oración. La hoja, the page. I play football on Sundays. Exacto. Everybody agrees? ¿Todo el mundo está de acuerdo? I play. Yes. Excellent. Yes. Vladimir Romero, number two. He walks on the beach on Saturday. He walks very well. He walks. Perfecto. He walks. La L no suena ahí. He walks. Okay. Perfecto. ¿Todo el mundo de acuerdo? Everybody agrees? Yes. Perfecto. Yes, sir. Very good. Sara Beatriz Landos, number three. I jump on the grass. On the grass. Grass. Exactly, sí. Yo salto en el zacate. Perfecto. Elenilson. Number four. Okay, she drinks milk every day. Sí, perfecto. Está chiquita y bebe leche todos los días. Joaquín, number six. She wears green skirt. She wears green skirt. Very good. Ella usa falda verde. Perfecto. Leonel Cáceres. Number seven. Se quedó la cinco. Ah, sorry, number five. Yeah. Thank you. Mario Leonel, number five. I swear, let me see. I swear blue pants. I wear. I wear. Wear es usar, wear. Wear, I wear blue pants. I wear blue pants. Swear es jurar. Okay, very good. Thank you. Vanessa Velázquez, number seven. No, ahorita. Oh, okay, thank you. We ride bike. We ride, bike. No rides, ride. We ride. Ride. No, sin ese, ride. Sin ese, we ride. We ride. Bikes. We ride bikes. Exacto, ride sin ese, porque es una, es la primera persona del plural, ¿ok? That's it. Okay. Marvin Ovidio Alvarado, number eight. I surf with my daddy. I surf with my daddy. Very good. Perfecto. David Turcios, number nine. David Turcios, where are you now? I mean, maybe he's having problem again with that microphone. Melanik, number nine. Sería. They run or they runs? They run? They run in the morning. They run in the morning. Very good. Vamos, Isabel Cornejo. Tiene apagado el micrófono, Isabel. Me imagino que está hablando. He sleeps all night. Exactly. Very good. Raquel, number one. Second part. That doesn't sleep all day. Otra vez porque no lo oí la primera parte. My cat doesn't sleep all day. Very good, Raquel. Antonieta Sánchez. Susan doesn't live in a small flat. In a small flat. Very good. Ruth del Carmen.
Susan and Tom don't play chess together. Chess. Chess es queso. Chess es ajedrez. Susan don't worry. And Tom don't play chess together. Very good. Perdón. Exacto, Ruth. Very good. Carlos Eduardo Palacios. Adriana Martínez, number four. Okay. My best friend doesn't walk to school. Excellent. Eliezer Montoya. No. Eliezer, David, y Carlos, I don't know what happened. Okay. Veamos, no les he preguntado. ¿Alguien que me levante la mano para seguir participando? ¿O las leo todas yo? Vamos, ¿quién me levantó la mano? Ah, okay, I don't listen. Very good, dos participantes. Ruth, primera, y luego María Isabel. Ruth, perfecto. Number five, Ruth. I don't watch Netflix series. Very good. Isabel, number six. Six. Dogs don't like meat. Excellent. ¿Alguien más que quiera participar? Los demás. Voy a levantar la mano. Dice David, sorry, no le escuché. Va, David, entonces, leamos la número 7, David. Y después, Aida, te veo que ya abrió el micrófono. Y después, te veo que ya... My friend doesn't go to a swimming class. My friends don't. Porque don't. Son friends, exacto, don't. Okay, my friends don't. Perfecto. Veamos, Aida. Number eight, Aida. Ajá. Aida, no le escucho. Aida, no le escucho. No sé si tiene problemas con el audio. Yo tengo la duda. Ahí donde el yo, my friend, don't. Exactly. ¿Y por qué donde dice my cat doesn't? Ah, porque my cat es solo uno y my friends son varios. Oh, ok. Ok. Ellen Nilsson, number eight. Okay, my brother doesn't listen to reggae every day. Exactly, doesn't listen to, yeah. Reggae every day, yeah. Okay, I'm gonna read the next one. You don't love video games. Alice doesn't read Harry Potter books. Aida, no sé si tiene problemas con el audio, si quiere participar. She's having problems. Bueno, chicos, antes de seguir, de terminar la página, voy a pasar lista, de que se me olvide. Creo que está teniendo problemas Aida con el audio. Martes 9, hoy es martes 9, ¿no? Adalberto Dueñas, no. Adriana Flores. Adriana Lizeth Martínez Flores.
Yes. Ah, no, present. I'm going with the attendance. Estoy con la lista. Okay. Hey, guys. Aida Suárez. Eduardo Palacios, Carlos Palacios. David Turcios. Hello. Present. Estoy pasando lista la última vez. Present. Baltasar Pérez. Melanie Sandoval. Tiene el micrófono apagado, Melanie. Presente. Ah, ok, bye. Algunos veo que dicen las cosas, algunos como tienen la cámara apagada, sé que algunos tienen problemas, pero no sé si dicen presente y quizás lo dicen con micrófono apagado y me imagino el... Ok. Joaquín Hernández. Presente. Good. Eliezer Montoya Carranza. Presente. Carla Torres. Antonieta Sánchez. Present. Isabel Cornejo. Present. Leonel Cáceres. Presente. Ovidio Alvarado. Presente. Moisés López. Roxana Ortiz. Present. Ruth Menéndez. Present. Sara Landos. Hi. Present. Okay. Vanessa Velázquez. Present. Claudia Romero. Elenilson Aparicio. Present. Y Rafael Romero. Present. Good. Present. Good, good, good. Veamos. I was with number 11. You and I don't study English. My neighbor's dog doesn't jump really high. His sisters don't wear uniform at school. We don't buy things on eBay. Lo siento, teacher. Ah, okay. Perfecto, Beatriz. Don't worry. She doesn't watch horror films. My mom doesn't play the guitar. They don't text each other all the time. Alice doesn't cry a lot. Turtles doesn't walk slow. Oh, what about? I mean, let me see. Turtle. Okay. Don't. Turtles don't. Yeah. What do you mean in turtles? Turtles, tortugas. Turtles. Okay. Turtles. Yeah. The turtles. 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 Okay. That has been the class. I mean, you have to understand. Let me see something. Okay, I'm gonna share the screen again. Veamos, volvamos a un repaso breve. Recuérdense que en afirmativo lleva S el verbo. Y que pues hay que ordenarla. Primero va el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. En el presente simple negativo, sujeto, negativa, que es el auxiliar más la negación, el verbo y el complemento. Aquí están, vea una vez más
la S para cuando decimos algo. She makes, por ejemplo, he carries. Ok, ¿quién me está manchando? Gracias. Cindy sends. Ok, y luego she doesn't, he doesn't, it doesn't. Luego aquí con el I, you, we, and they no necesitamos ese en los verbos. Sí, sabemos con el I, you, we, and they es el don't. Ok. Veamos. Luego aquí vemos algunos ejemplos del don't. We don't. O ya le dije la canción, please don't go. George doesn't, Tom doesn't, children don't, elephants don't, the dog doesn't, John doesn't, and my friend doesn't. Y en el foro que mañana les pondré, van a responder las preguntas del foro. Hable acerca de un relative, de un familiar. Así se dice relative. Ok, por ejemplo, él vive en San Salvador y él no me visita. Una oración en afirmativo y una oración en negativa de algún relative, ¿ok? Eso es lo que voy a dejar en el foro. Dejo de compartir. No sé si tienen alguna pregunta extra en la clase. ¿No? Teacher, en la plataforma, en la videoconferencia número 5... No hay foro. No puso. No, le estaba diciendo a todos que no lo logré poner ayer ni hoy, pero ya mañana con gusto se los pongo, el de las 5 y el de las 6, Adriana. O no pude ponerlo hoy. Ah, ok. Ya okay. Ahora se los... No, ahora ya no es difícil. Mañana con gusto le pongo el foro del 5 y del foro 6, ¿ok? Hay algunos que todavía no me han completado sus ejercicios. Ya pasé notas, voy a reactualizar después, pero le pido que a estas alturas ya todos deben de tener como mínimo de nota 90 o 100. La plataforma tiene la, ¿qué? Digamos, la virtud de poder volver a repetir los ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, pueden descansar en paz. ¿Ustedes saben cómo se dice descanse en paz en inglés? Rest in peace. Rest in peace. Que es lo que le ponen, o sea, pueden ir a descansar en paz, pero no como se pone en inglés, ¿ok? Que se pone así, miren. Así se pone, descansa en paz. Freaks. Ok, pueden descansar en paz, pero para levantarse mañana, frescos y todo eso, ¿ok? Ok. You can go and rest in peace, pero ya de descansar tranquilos con el frío, everything, ¿ok? You can do this. When lights go down, cuando las luces se apagan, ¿ok? I see no reason, no veo razón, to have open the eyes, ¿ok? Bye, see you later. Bye. See you tomorrow. Bye. Have a good night. I want to see just daddies cannot go. Oh my God, what's up? Okay, Doris, voy a quedar con dos Doris. Tell me, Doris, any question about the course, about the subject, I don't know, about the topics? ¿Alguna pregunta acerca del curso, de los temas? Hoy es cuando me puede preguntar. De hecho, bueno, sí. El tema al que entramos ahora es precisamente uno de los que siempre me ha dado más conflicto a mí, en lo personal. Okay. Porque sí que tiendo a tener un montón de dificultades en elegir does and don't. Ahorita estaba viendo unas dudas, porque las dudas que teníamos con Joaquín estaban exactamente las que pusimos mal. Pero a ver, cuénteme, ¿por qué? Porque lo que pasa es que a veces a la gente le cuesta diferenciar, digamos, cuáles son terceras personas y cuáles no. Creo que ahí radica el punto. Es decir, yo tengo que saber que el doesn't aplica en terceras personas.
Sí, creo que ahorita me acaba de quedar, de hecho la dejé anotada la clave, por decirlo así, porque cuando mencionó el ejemplo, o sea, si son singulares o plurales, también va a existir esa diferencia. Y cabal se dio el ejemplo cuando el compañero hizo la consulta de my cat, pero la otra hablaba de muchos. My friends. Exacto. Y como le digo, lo que pasa es que cuesta diferenciar, por lo menos a veces esa S, y como digo, a veces diferenciar cuáles son las terceras personas. La gente se las aprende por he, she, and it. Uh-huh. Y hasta cierto punto está bien, pero debo de entender así, digamos, gramaticalmente, que la tercera persona es, por así decirlo, de quien hablo. Uh-huh. Si aquí estamos hablando usted y yo, vamos a hablar de quién. Póngale que vamos, y perdóname la expresión en el salvadoreño, vamos a chambrear de una tercera persona. Vamos a chambrear de él, de ella o de esto. Esas son las terceras personas. Tengo que saber que son singulares. Ahora, si yo ya chambreo de ellos, ya no es una tercera persona. Ya estoy chambreando de la segunda persona del plural. We y they son personas, la primera y la segunda persona del plural. Gramaticalmente solo existe la primera persona, la segunda persona. Por lo menos en inglés, en otros idiomas existe el neutro, pero en inglés existe solo la primera persona, la segunda persona, las terceras personas y la primera persona del plural y la segunda del plural, que son we and they. We and they, ok. Ajá. Entonces el punto a veces está en que yo debo de aprender, digamos, a sustituir. Como le decía, digamos, le voy a mostrar, le voy a ver acá, acá veamos. Aquí, por ejemplo, con esta lámina que mostraba, por ejemplo, acá, digamos en my brothers. Si yo le fuera a poner un pronombre a my brothers, ¿qué pronombre le pondría? Ay. No sé. We o I. No, que, I, ¿verdad? I es no, para usted, yo. No puede ser, ajá. We, ¿cómo puedo diferenciar entre we y they? We me incluye. Okay. Y they no me incluye. We es la primera persona del singular porque me incluye. Y they es la segunda persona porque ya no me incluye. Entonces, okay, si usted dijera mis hermanos, la incluye. No. Ah, entonces es they. Ah, y como okay, es they play. Ah, okay. Exacto. Por ejemplo, aquí no hay nada. Pero por ejemplo, aquí puedo, vaya, si yo dijera, por ejemplo, aquí vaya, vamos a rehacer esta, pongo texto, tengo rojo. Por ejemplo, aquí en lugar de poner David, solo David, yo pudiera poner David y yo. David y yo, ya no puedo poner hey, sino que pongo hey, porque es David y yo. David y yo, si yo lo fuera a sustituir, podría poner we, nosotros. Okay. Uh-huh. Nosotros odiamos el alcohol. We hate alcohol. Ajá, alcohol. ¿Le queda claro o más o menos algún, le explico con algún otro ejemplo? Sí, por ejemplo, cuando, bueno, yo usé un ejemplo cuando voy a decir, quiero ver si lo dejé aquí. En el chat. No, es que lo escribo aquí en las notitas de la compu. Ah, ok, perfecto, me parece. Era del, o sea, la consulta va más como, ¿hay alguna regla o de cómo identificar qué verbo usar? Porque cuando yo me refería a llegar a tiempo, dije, I come into work on time. Me dijo que la forma correcta era arrive. Sí, lo que pasa es que al igual que pues, algunas palabras en español, hay verbos, digamos, que son más adecuados. Y hay, digamos, hay ya, por ejemplo, expresiones. Van a ver en el tiempo, pues, van a ver con el tiempo. Mire, pero es que a mí me parecería que se puede decir así. Sí, pero
para el idioma inglés, no. Por ejemplo, un verbo, le voy a decir este verbo, por ejemplo, stay, el verbo stay es, oh my God, stay, stay, oh. Stay, oh, se me cruzan, stay, stay es quedarse, por ejemplo, y algunos verbos se conocen como verbos parafrasales, digamos, porque necesitan otro, o simple y sencillamente es un verbo más adecuado para decir una expresión. Por ejemplo, hay otro verbo, tell and say, por ejemplo, son en español, los dos quieren decir, los dos quieren significar, perdón, decir. Pero ¿cómo sé, por ejemplo, cuál es la diferencia? Explicársela tardaría un poco, pero digamos, yo ya sé que, por ejemplo, si yo voy a decir cuento una historia, yo digo,